Nuestro planeta está enfrentando quizás el momento más crítico de su existencia. Graves amenazas como el calentamiento global y la contaminación del ambiente provocan el declive acelerado de los ecosistemas, causando la disminución de la calidad de los servicios que la naturaleza nos brinda. Sin embargo, otra amenaza crece silenciosamente, invadiendo los ecosistemas terrestres, dulceacuícolas y marinos. Se trata de las especies exóticas invasoras, que están llevando a pérdidas económicas, ecológicas e incluso a la salud del ser humano. ¿Sabes qué es una especie exótica? Son aquellas que han sido introducidas fuera de su área de distribución, llegando a habitar un entorno diferente. Algunas especies exóticas pueden convertirse en invasoras cuando se encuentran en un nuevo lugar colonizándolo y aumentando su población y territorio paulatinamente. Ecuador es un país mega diverso y ha sido afectado con esta problemática. Por siglos, los seres humanos han importado organismos exóticos por su valor estético, económico, ornamental o científico. Pero desde mediados del siglo pasado, el turismo, transporte y comercio tuvieron la capacidad de movilizar muchos más organismos que nunca antes en la historia, incrementando así las especies exóticas y acumulando el número de invasiones biológicas en todo el mundo. La segunda causa de pérdida de biodiversidad en el mundo son las especies exóticas invasoras. Por su capacidad de colonizar cualquier ambiente de la Tierra, afectan a las especies nativas y causan cientos de extinciones, impactos severos en los ecosistemas y pueden generar pérdidas ecológicas, económicas y afectaciones a la salud humana y animal. El Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica y el Instituto Nacional de Biodiversidad están llevando a cabo un trabajo de investigación referente a especies exóticas invasoras en la Amazonía Norte, con énfasis en las reservas Cuyabeno, Limoncocha y Yasuní. Este trabajo de investigación permitió identificar 12 especies priorizadas para realizar los controles de prevención, mitigación y erradicación dentro de las áreas protegidas. Se realizaron los siguientes productos: línea base, mapeo, diagnóstico, base de datos y planes específicos de manejo de especies exóticas invasoras. Dentro de las dos especies priorizadas, según su nivel de riesgo, encontramos pasto elefante, pasto guinea, lirio de arroyo, plátano rosa, lechuga de agua, paloma doméstica, rata negra, gecko casero bocón, garza bullera, gecko casero tropical, tilapia roja y el caracol africano. La Amazonía es uno de los puntos más diversos. Esta zona se vuelve sensible a la introducción de estos organismos exóticos, ya que alteran los ecosistemas y son causantes de enfermedades que se convierten en plagas, arrasan con cultivos y desplazan especies nativas. Nuestros especialistas nos dan unos ejemplos. El caracol africano tiene como una estrategia reproductiva que las hembras pueden poner huevos, entre 400 y 600 huevos, de los cuales el 90% es viable y lo pueden hacer varias veces al año, incluso hasta más de 10 veces al año. Además, el caracol africano es portador de parásitos que al llegar al ser humano producen alteraciones en el sistema nervioso y en el sistema digestivo. Otra particularidad del caracol africano es que su dieta es polífaga, es decir, puede alimentarse tanto de materia vegetal, materia orgánica en descomposición. Incluso se lo ha visto alimentándose de restos de la construcción, de los cuales obtiene materiales para generar su concha. Son dos las especies que son nuestros objetos de observación, Hemidactylus frenatus y Hemidactylus mabuya, que han llegado hace aproximadamente 20 años a la Amazonía ecuatoriana y que están formando algunas colonias y se han dispersado alrededor de las vías fluviales y los centros poblados. Estas lagartijas tienen la característica de que son partenogénicos, es decir, las hembras no necesitan de machos para fertilizar y generar clones de ellos mismos,
facilitando su aumento poblacional. Actualmente estamos tratando de diseñar acciones de conservación, principalmente tratando de erradicar estas especies que pueden afectar potencialmente a los insectos nativos y desplazar a los comensales nativos del área. El trabajo realizado por INAVIO ha permitido la obtención de un plan regional y 3 planes específicos para cada área protegida, los mismos que servirán de herramienta de interacción a los involucrados en el manejo de especies exóticas invasoras en territorio. Además, se desarrolló una plataforma en línea para sistematizar toda la información a nivel nacional. Las áreas protegidas de Yasuní, Cuyabeno y Limoncocha se encuentran vulnerables ante esta amenaza que puede causar efectos irreversibles, por lo que debe ser una prioridad para los tomadores de decisión asegurar el cumplimiento del plan de manejo. Gobierno del Encuentro. Guillermo Lasso, presidente.